Cállate, y acá te pongo los audios sin editar. Encima son peores todavía cuando están sin cortarlos. ¿Tú crees que ellas se suban con la intención de que tú las toques? No veo los videos, no he visto los videos con las chicas que se suben a bailar, me cogen, se ponen de fotos y entonces, ¿qué cosa quieres que haga? Si no lo hago, si no les vas a aceptar, es que se maricó. Y es el primero, está de corrido, está ahí el audio, de corrido. La entrevista a la reportera, la pregunta, ya le pregunta si se sienten incómodas las mujeres, dice que no, que si las mujeres suben a su escenario para que las toquen, porque dice que le ponen el trasero, y si no las tocan, dice que después van a decir que él es, ya saben lo que dijo. O sea, me parece de una mentalidad tan atrasada, tan absurda, tan fuera de esta época. Ojalá más hombres y mujeres cuestionaran el tipo de declaraciones de gente tan machista como esto, porque realmente en épocas que vivimos ya no puede ser que existan seres humanos que hablen así de las mujeres o que se sientan por estar en un escenario pues con la libertad de toquetear a quien le dé la gana. Ah, no. ¿Hay otro audio más? Ah, de veras, porque fue eso por lo que le abrieron investigación en la fiscalía. Si tú crees que tus mensajes incentivan al odio con la mujer. No, no incentivan nada. Mensajes no incentivan a eso. No incentivan nada. Yo que me voy a poner en el plan de que si el hombre la mataba a la mujer, es el problema de él. Él la mata porque entonces le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso, no quiere volver con él. Entonces él la mata. Yo no tengo la culpa. No, yo acaso tengo la culpa de eso. Ahí está, sin editar el audio, nosotros no hemos sacado de contexto nada, es su respuesta tal cual. Él lo dijo, y encima hoy, en vez de decir, discúlpenme, no quise decir eso, no, la señora Magali, he editado los audios. Yo no te he hecho decir lo que has dicho, las barbaridades que has dicho. O sea, que si un hombre bate a una mujer, es porque no le hace caso. Eso no lo hemos dicho nosotros, no lo ha dicho la reportera, no te lo hemos puesto en tu boca. O sea, no hemos manipulado un audio y te hemos hecho decir cosas que tú no has querido. Asume lo que has hecho. Hoy día se fue a la fiscalía y en lugar de mostrarse contrito y arrepentido y pedir disculpas a todas las mujeres del Perú, dice, bueno, mi mujer me ha dicho que pida perdón. O sea, tu mujer, otras mujeres, tenemos que decirte que pidas perdón, pero no lo sientes. Y si no lo sientes, de verdad estamos en problemas, Tony Rosado. Tú y todos los hombres que piensan sobre ti y las mujeres a las que nos siguen matando, a las que nos siguen baleando, a las que nos siguen tocando, a las que nos siguen manoseando, a las que nos siguen violando como si fuéramos cualquier pedazo de desperdicio, a las que nos siguen faltando el respeto. Siguen habiendo hombres así, desgraciadamente.